Muy contento de estar aquí con la señora prefecta y tener nuestra primera reunión de trabajo. Hay muchas cosas que el gobierno central quisiera y debería hacer con la prefectura en temas viales, temas también los complejos habitacionales, planes de vivienda y pues también la coordinación del Quinto Puente, que fue una promesa de campaña, y nosotros, es nuestro deber, nuestro deber ante los guayacenses, los guayaquileños y pues todo el país, lograr finalmente ejecutar esta obra que ha sido atrasada por tanto tiempo. Siempre tendrán nuestro apoyo, nuestra cooperación de parte del gobierno central. Hay algunas cosas que nosotros ya hemos avanzado en estos días con multilaterales, con diferentes organismos, que son dineros atados a una obra específica o a un tipo de proyecto específico, el cual parte de eso pues se va a usar para guayas. Hay mucho dinero retenido entre la CAF, entre otros organismos, con su ayuda, con su apoyo, con la coordinación entre el gobierno central y la prefectura. Creo que algunos de esos proyectos los vamos a poder ejecutar de una manera rápida y eficiente. Para mí es fundamental que tengamos, que ayudemos a la provincia del Guayas, que en ciertas zonas, especialmente en zonas rurales y en cantones fuera de Guayaquil, hay muchísima violencia. Parte de la reducción de violencia no solo va a ser con acción de las Fuerzas Armadas y de la Policía o de inteligencia, sino también con generación de empleo y con asistencia social. El nuevo Ecuador.